Don Frank se convirtió en esta comunidad en el defensor del medio ambiente. Vine yo en el 52 a esta comunidad que compré esta propiedad aquí. Esta era una montaña, cuando yo compré aquí solamente había simplemente una tumbita. Aquí no había carretera, yo luché en el gobierno de Guzmán y con mucha lucha, porque tenía los habitantes en contra de la región de Cortico y esa parte, que no quería que se hiciera esta carretera por aquí. Líder en las campañas de reforestación del programa Quisqueya Verde y uno de los promotores del desarrollo ecoturístico comunitario en la comunidad de Cachote. Este camino lo hice yo a pico para que entraran los vehículos aquí, porque ya que estaban las plantaciones, era lícito que los materiales y lo que produce se sacara por aquí en vehículos. Esto logró trabajando y con amor, como dice el refrán, con amor todo se puede. Esto eran unos potreros, que lo que teníamos aquí era reses. Y hoy ya es un bosque sellado de árboles. Mire la belleza como se encuentran esos árboles de adelante. Aquí bebimos el café, las maticas que sembramos y a veces cuando vienen gente extranjera, nos traen algo de trabajo que nosotros aportamos como guía. Y siempre haya un medio ambiente como capaz. Yo me encuentro bien porque a pesar de que tengo 87 años, creo que tengo 15. De 2000 para acá venimos bregando con este video. Bueno, ya hemos de cosechar, tenemos 3 parcelas sembradas de ébano, ¿no? Y seguimos produciendo más. Y de aquí podemos ver el manaki. Aquí esas son pinos, todas esas que se están reproduciendo ahora de aquí, de plantaciones de las semillas de aquí. Y aquel es el laurel colorado. Este es el ébano, ya está de ponerlo en la tierra ya plantado. Uno dándolo todo para que eso se produzca, porque si nosotros tenemos producción de mucha madera, en vez de nosotros traer de fuera, pues nosotros mejor le vendemos a otro país. Pues si el país de nosotros se hace rico de esa manera, pues hay más ventaja para más divisa. Eso es como si dijéramos un niño que recién nacido, que uno lo ama con tanto cariño. Y así mismo amo yo la naturaleza. Además, es uno de los fundadores de la aldea de Cachote, en Bauruco Oriental, municipio Paraíso. Don Frank. Bueno, sembrar un árbol para mí es la vida, porque eso es un encanto para mí y un bien para la patria. Por estas razones, el Premio Ambiental Atabey 2010, en el renglón individual, reconoce a Don Frank Asmar.